Las calles en el centro de San Isidro del General lucen desde la semana anterior esta demarcación. Un cuadro o cajón. Están las intersecciones donde se encuentran los semáforos y buscan evitar que algunos conductores terminen en la mitad de la calle. Para que los conductores y peatones tengan claro para qué sirve esta nueva demarcación, buscamos a la policía de tránsito. El respeto a los semáforos es uno de los aspectos que destacan. La ley 9078 es clara en el artículo 128 y habla de que cuando, aunque esté en verde, la luz que tiene del semáforo esté en verde, deben de mantenerse fuera de ese cuadro, digámoslo así, o cajón, popularmente como le dicen. Debe mantenerse fuera de él para que si en el momento que hace una fase del semáforo cambia a rojo, se mantengan libre la intersección y ya el otro sentido tenga la libertad de continuar. En estos sectores es común que vehículos queden obstruyendo el paso. Los buses incurren en esta acción a menudo. No sé si usted ha observado que a veces está en verde y llegan vehículos y comienzan a quedarse en la intersección. Por último, no les da tiempo y pasa la fase del semáforo en rojo y quedan obstruyendo el libre tránsito a las otras personas que ya tienen el paso para circular, provocando esto las congestionamiento en esos lugares. Pero el cuadro que se colocó en tres puntos del centro de San Isidro del General también le puede costar una multa. En el artículo 146, que es de las multas, en el inciso R, es específico en sancionar esa conducta. Es una infracción de 52.222 colones por estar obstruyendo el libre tránsito en esa zona. Esta es la primera vez que se opta por esta demarcación en el Valle del General. Es por primera vez que se está implementando acá en la zona, específicamente donde hay más problemas de ese tipo. Y ya Ingeniería de Tránsito aprobó y ya se hicieron las demarcaciones para regular ese tema. El llamado de atención viene por parte de las autoridades para los conductores. Hacen un llamado a todos los conductores que cuando vean ese cuadro, que tengan presente de que no es de llegar y mantenerse ahí, es mantenerse fuera para que en el momento, como lo indiqué anteriormente, la fase pase a rojo, se mantengan totalmente libre la circulación. Las demarcaciones en varios puntos del cantón se continuarán realizando, por lo que se solicita mucha precaución.